Howdy, chicos y chicas, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Nat de nuevo trayéndoles Omioye Heya Memories con la ruta de Ave no Seimei. Nos habíamos quedado en que íbamos a preparar la cocina. Íbamos a cocinar en realidad y se iba a liar. Porque nuestra prota nunca en su vida ha cocinado y alguien la visitó. No, bueno, ya el spoiler, Naneko. Y sin más nada que decir, comencemos. Neneko. Quien estaba merodeando delante de la mansión era, como pensaba, Neneko. ¡Princesa! Neneko, en cuanto me vio, vino a abrazarme con una cara casi a punto de llorar. Bueno, ya está llorando. ¡Neneko! ¿Qué hace solo en lo profundo de las montañas? Además, eso de ser la aprendiz de Seimei, no me lo habías dicho. Neneko estaba muy enfadada, no la culpo. Lo siento, pensé que si te decía la verdad me detendrías. Naturalmente, ¿sabes cómo está preocupado tu padre y tu madre? Esto, Neneko, de verdad lo siento muchísimo. Cuando intentaba convencer a Neneko, Seimei salió de la mansión. ¡Ah! ¡Seimei-sama! Lo siento, no puedo evitarlo. Al acercarse lentamente, Seimei y Neneko quedó atolondrada. Mis disculpas por venir de improviso. Nah, ya se acostumbró. Soy la criada de la princesa. Mi nombre es Neneko. Yo, la princesa me preocupaba mucho. Seimei extendió su mano suavemente en dirección a la puerta. No hay necesidad de quedarse de pie hablando en un lugar así. Entrad. Cuando Seimei dijo eso, regresó primero a la mansión. Princesa, ¿qué está pasando? Neneko me había preguntado en voz baja. Al entrar a la mansión de Seimei, estaba completamente asustada. Esto, todavía no me he aceptado como aprendiz, ni estoy haciendo entrenamientos como de Omiodo. Por lo tanto, solo me han dejado quedarme en la mansión de Seimei. Al oír eso, la expresión facial de Neneko cambió. ¿Entiendes lo que estás diciendo, princesa? ¿Cómo va a hospedarse una princesa antes del matrimonio en la mansión de Avena Seimei, por muy afamado que sea? Es una completa locura. Volvamos enseguida. Neneko tiró de mi brazo. Seimei, inexpresivo, estuvo mirando esa escena. Yo me la estoy pasando en grande, o sea... Espera un momento, Neneko. Yo todavía no voy a volver. Yo he venido aquí por completa voluntad. ¡Pero princesa! Cuando continuaba con Neneko con las preguntas y respuestas, de repente se abrió la puerta. ¡Adivina, Chihaya! Un momento, ¿era un cliente? ¡Chihaya-sama! Neneko al verlo soltó mi brazo y me dejó atrás. ¡Ah! Este fue número uno. Al preguntarme quién sería, era Ayame y esta chica. Esto era Neneko, ¿verdad? Al llamarla por su nombre, Neneko casi se desmaya, así es su fan. ¿Mi nombre? ¿Qué pasa, eh? ¿Por casualidad has venido a llevarte de vuelta a Yame? Al oír las palabras de Chihaya, parece que Neneko recuperó la cordura. En efecto, no puedo dejar más tiempo a la princesa en una mansión de solo hombres, o solo de hombres. Sí, tienes razón. Es una reacción normal, sí. Pero yo no soy normal. Cuando pensaba que iba a echarme una mano, convenció ligeramente a Chihaya. Como pensaba, una princesa que se queda a dormir en una casa llena de hombres antes del matrimonio puede ser mala reputación, ¿verdad? ¡Chihaya!
Chihaya-sama. Al estar de acuerdo, Chihaya, Neneko sintió muchas veces con la cabeza con mucha emoción. Princesa, parece que Chihaya-sama también lo entiende. Primeramente, ¿no habías forzado a Seimei, verdad? No, para nada, yo. Vamos, discúlpate con Seimei-sama y volvamos juntas. Sus padres están preocupados. Pero... entiendo los sentimientos de la princesa, pero si continúa, puede convertirse en un escándalo para la princesa. Un escándalo. Sin duda, no hago más que causar problemas en mi casa. No solo a Neneko. A mis padres, a mi familia. Seguro que se sienten avergonzados. Salí de la casa decidida, pero si me dice algo de mi familia, me duele el corazón. Escucha, Neneko. Tú quieres que ella me sea feliz, ¿verdad? ¡Por fin vas a estar de mi lado! Por supuesto, el compromiso de boda de su hermana mayor se ha decidido. Lo siguiente es el turno de la princesa. Yo quiero que la princesa sea feliz casándose con un hombre estupendo. Estamos sacando esto un poco fuera de contexto, ¿no? Chihaya se acercó ligeramente hacia mí y Neneko y de golpe se sentó a nuestro lado. Tenía olor a una fragancia suave y ligera. Entonces, ¿qué os parece si seguís mi plan? ¿Ah? ¿Eh? ¿Un plan? Sí, la verdad es que yo estaba pensando en engañarme como la mujer de Claro, con esa super declaración de... ¡acéptame, senpai! Un momento, Chihaya. Chihaya bloqueó mis palabras con la mirada. Al ver esa mirada con un significado profundo, no dije ni mu. ¿La princesa, la mujer de Abe, no se Seimei-sama? Sí, creo que hacen una buena pareja, pero la verdad, Seimei odia a las personas. Ni siquiera va a hablar con las mujeres, estoy preocupado. Por esa razón, si ella me se queda aquí, creo que Seimei poco a poco iría abriendo su corazón y puede que se relajaría. ¡Tú estás rompiendo la cuarta pared! A Neneko se le iluminaron los ojos. Sí, sí, asentía con la cabeza muchas veces. Vaya, así que era eso. Porque una persona como Abe no Seimei-sama no tiene mujer. Me pareció muy misterioso, así que esa era la razón. Mi princesa igual no tiene ningún interés por a los hombres. Solo hace más que entrenar su cuerpo y espíritu todos los días. Vivir con hombres para la princesa puede ser un buen estímulo. ¿Verdad? ¿No piensas que es una buena idea? Neneko cambió su postura y miró a Chihaya. Entiendo, yo también voy a ayudar a Chihaya-sama. ¿De verdad? Gracias, Neneko. Cuando dijo eso, Chihaya cogió fuertemente de sus manos a las manos de Neneko y sonrió. La cara de Neneko se volvió completamente roja. Este ship. Y entonces Chihaya me hizo un gesto con la mirada como diciendo, ¿qué te parece? Me ha ayudado, pero Chihaya es un mujeriego. Me he quedado un poco sorprendida, no sé si... ha pensado lo mismo, pero Seimei sin decir nada, únicamente. Y le oí hacer un enorme suspiro que parecía hecho posta. Hasta pronto, princesa. Yo misma voy a comunicárselo a su padre y a su madre. Ánimo con el entrenamiento para... ánimo con el entrenamiento para novios. No es un entrenamiento para novias. Voy a esforzarme en el entrenamiento de Omio. Princesa, no tienes remedio. Está bien, yo tengo la misma idea que Chihaya-sama. Espero que vaya bien con Seimei-sama. Que están sacando todo de contexto. Si hubiera algún problema, por favor, puedes consultarlo conmigo siempre. Vale. ¿Tutorial?
Sé que cuando Neneco se emociona, diga lo que le diga, es inútil. Sin negarme a eso, decidí cambiar de conversación. Ah, cierto, Neneco, sé que es un poco repentino, pero me gustaría que me enseñaras a cocinar. A cocinar, princesa, no hace falta que haga eso. Es que Seimei-sama me dijo que si pudiera, me dijo, si puedes hacerlo, hazlo. Vaya, Seimei tiene intención de hacer que su mujer cocine. Que no, Neneko. Neneko, durante un instante frunció el ceño. Neneko, durante un instante frunció el ceño. Enseguida parece que cambió de parecer. Como se trata de alguien como Seimei-sama, seguro que planea algo. ¿Entendido? Primero, aparezcamos lo más básico de lo básico. ¿Está bien? Sí. Neneko me enseñó detalles de los conocimientos básicos de la cocina. No odio estudiar. Además, Neneko es muy buena enseñando a la gente. No me esperaba menos de la princesa. Aprendes rápido. Es gracias a ti, Neneko. Ah, yo quería ver cómo se liaba. Con esto creo que podrás hacer algo sencillo enseguida. Sí, piensa que el cuchillo de cocina es como una espada. En serio, princesa, ¿por qué haces siempre cosas peligrosas? Pero la cocina es algo muy profundo, ¿eh? Hasta ahora no había pensado nunca en hacerlo. Es comprensible, como has nacido en una familia noble, no es necesario que hagas las cosas de la casa. Eso también, creo que es una forma de pensar extraña. Si naces en una familia noble, ni trabajas, ni entrenas, ni haces cosas de casa. Entonces, ¿qué haces? Solo esperas a un hombre bello y bien vestido se fije en ti. Con mis hermanas mayores también fue así, pero yo no creo que eso sea felicidad para mí. Mientras Neneko me enseñaba cómo usar el cuchillo de cocina, le daba vueltas en mi mente a ello. Frente a mis ojos, Seimei con una cara seria y Chihaya con unos ojos llenos de interés. Ellos miraban lo que llevaba en las manos. He terminado la comida, pero cuando dije eso, Chihaya estalló en carcajada. ¡Qué malo! ¡Qué graciosa! Llame con esa cara sin confianza. Es que es la primera vez. No hay razón para tener confianza en ellos, ¿verdad? Si los enveneno no es mi culpa. Te he enseñado a Neneko, ¿verdad? Tiene muy buena pinta a primera vista. Parece que Chihaya nos ha estado vigilando. Aunque no me gustaría comer lo primero que cocina alguien que no ha cocinado nunca, tráelo aquí. Guiada por Seimei, dejé los platos en la mesa y entonces Seimei se llevó el pescado frito a la boca sin dudar. Oh. Seimei, sin cambiar la expresión de su cara, cuando terminó de comérselo todo, juntó las palmas de sus manos en silencio. Juntó las palmas de sus manos. Muchas gracias por la comida. ¿Cómo estaba? No estaba mal, pero no es necesario que continúe haciendo nada. Estaba horrible. Vale. ¿Eh? Como pensaba, estaba mala. Casi me vengo abajo, pero Seimei lo negó con la cara. Solo quería ver tus talentos naturales. ¿Talentos naturales? Sí, no está mal. Muchas gracias. No entiendo muy bien. ¿Esto es algún tipo de examen? Pareciera. Chihaya, que nos había estado mirando, también cogió los platillos y empezó a comer. Increíble, esto está muy bueno. Había esperado un desenlace algo más interesante, pero es una pena. Chihaya, estoy de acuerdo contigo. Esperaba que envenenáramos a... Bueno, que yo... Que envenenara a Seimei.
Mientras decía eso, Chihaya dejaba limpios los platos que le había servido. Ya veo, me alegro. Hay que agradecérselo a Neneko, que me ha enseñado muy amablemente. De todos modos, eso del talento natural para cocinar, ¿tiene que ver algo con el omniodo?